Good evening. We are very honored to have the Attorney General of the Republic of Ecuador, Dr. Diego Garcia Carrion, and Ecuador's Ambassador to the United States, Ambassador Francisco Borga. Welcome. It's a great pleasure to host you here. We're going to watch a video and then to have a presentation by the Attorney General about his new book. And then I'm going to give you a quiz about this case, certainly the most complicated legal case I have ever seen or heard of. So we'll see if you know Chevron 1, 2, 3 in all its venues and so on. We're going to hear an extraordinarily complex story unfold, and it's a beautiful book, Attorney General, very thorough and fascinating. We're going to start with the video, and then we look forward to hearing you. Caso Chevron, defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión. Este arbitraje no es más que un intento de Chevron Texaco para evadir el cumplimiento de la sentencia judicial dentro del juicio del Lago Agrio que los condena por la contaminación que causó su operación en la Amazonía ecuatoriana. Cronología de los hechos. 6 de junio de 1992. Texaco Petroleum Company, TexPet, abandonó Ecuador tras concluir el contrato de concesión petrolera en la Amazonía ecuatoriana, suscrito el 5 de marzo de 1964. Durante esos 28 años, TexPet, como operadora de la concesión para la exploración y explotación de crudo, fue responsable del manejo de las sustancias contaminantes. Noviembre de 1993. Habitantes de la Amazonía presentaron ante la Corte del Distrito Judicial Sur de Nueva York una acción civil contra Texaco, caso Aguinda, afirmando que la operación causó contaminación en ese territorio. Durante casi una década, la petrolera sostuvo que esta demanda ambiental debía ser conocida por la justicia ecuatoriana, a cuya jurisdicción y sentencia se sometería. 4 de mayo de 1995. El Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y TexPet celebraron un contrato para la reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas. Este instrumento dejó en claro que no se afectaban los derechos de terceros. 11 de mayo de 1997. Entró en vigencia el Tratado Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Para ese entonces, las inversiones de Texaco en Ecuador habían concluido y el proceso Aguinda llevaba ya en trámite 4 años. 30 de septiembre de 1998. El Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y TexPet suscribieron un acta final, a través de la cual las partes declaran cumplido y concluido el contrato de 4 de mayo de 1995, liberando así a TexPet de reclamos por parte del gobierno y de Petroecuador. Octubre de 2001. Chevron y Texaco se fusionaron y se presentaron al mundo como una sola empresa, que adoptó ambos nombres, Chevron Texaco. Agosto de 2002. Las Cortes norteamericanas, previo el compromiso de Chevron y Texaco de someterse a la justicia ecuatoriana, se abstuvieron de conocer la demanda y afirmaron que las Cortes ecuatorianas eran el foro competente. Con esta decisión, el juicio Aguinda terminó. 7 de mayo de 2003. Los litigantes de la Amazonía ecuatoriana presentaron una demanda ante la Corte del Lago Agrio con la misma pretensión que en el juicio Aguinda. 11 de junio de 2004. Chevron y Texaco iniciaron un procedimiento arbitral en contra de Petroecuador y Ecuador para trasladarle el resultado del juicio que varias comunidades amazónicas plantearon en su contra. Dicho arbitraje, que en Ecuador ha sido conocido como Chevron 1, finalizó el 20 de julio de 2009. Cuando la justicia norteamericana acogió el argumento de la defensa del Estado ecuatoriano y dio fin al arbitraje propuesto por Chevron. 23 de septiembre de 2009.
sin renunciar a su estrategia, 2 meses después de concluido el caso Chevron 1, Chevron y Texaco presentaron una notificación de arbitraje basada en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos para responsabilizar al Estado ecuatoriano de cualquier sentencia que la petrolera norteamericana reciba dentro del juicio del Lago Agrio. Esta es la breve reseña de los hechos que llevaron a uno de los arbitrajes más complejos que se hayan conocido dentro del sistema de solución de controversias inversionista-Estado. Los esfuerzos jurídicos desplegados para defender la posición del Estado constan en el libro Caso Chevron, defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión. Attorney General. The floor is yours. Thank you. Thank you. Oh, Spanish. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarme a Jeffrey Sachs y al embajador Francisco Borja, embajador del Ecuador en Washington. Por segundo año consecutivo, la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador ha asumido el reto de presentar un caso emblemático para la defensa legal del Estado en un arbitraje internacional de inversiones a través de una publicación impresa. En 2014 ya lo hicimos, pusimos a consideración de la comunidad internacional el libro Caso Oxy, defensa jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano. Hoy recuerdo que tomé la decisión de publicar la historia de ese caso en agosto de 2013, mientras revisaba uno de los borradores del memorial de la demanda de anulación del laudo arbitral que se había dictado en octubre de 2012. Entonces vi con claridad que era una historia que merecía contarse, un relato jurídico que reflejaba el caso desde su origen, cuando se tomó la decisión de declarar la caducidad de ese contrato con Occidental, así como su defensa en el arbitraje de inversión, que fue un arbitraje complejo, lleno de decisiones polémicas por parte del Tribunal Arbitral. Pero si el caso Oxy fue complejo y su relato un reto, lo que sucede con el caso Chevron es simplemente fuera de lo común. Al fin y al cabo, el caso Oxy es uno solo. Se discute si la declaratoria de caducidad del contrato fue dictada o no conforme a derecho. Cuando hablamos del caso Chevron, en cambio, primero debemos tener en claro cuál es finalmente el caso Chevron. Estamos hablando del proceso en Lago Agrio, en las Cortes ecuatorianas, o del juicio en las Cortes de Nueva York. Estamos hablando de una controversia entre partes privadas o de una controversia que involucra al Estado. Estamos hablando de una demanda por daño ambiental o de un caso de arbitraje de inversiones. ¿Estamos hablando realmente de un caso o de múltiples controversias? Sin duda, podríamos plantearnos algunas interrogantes más. Pero la idea de esta publicación es precisamente generar respuestas que aborden la controversia y permitan entender al lector, desde la perspectiva de la defensa del Estado, cuál es para la República el caso Chevron, ubicándolo, por supuesto, en el contexto de la controversia principal ajena a su participación. Es decir, el objeto principal de esta publicación será el arbitraje de inversión planteado por Chevron en contra del Ecuador, que nosotros identificamos como Chevron 3, teniendo en claro que detrás de este proceso, de esta controversia arbitral, subyace el reclamo por daño ambiental de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana
que fueron afectadas por la operación de Texaco. Contar estos hechos desde la óptica del Estado ecuatoriano, que no es parte en el juicio ambiental en Lago Agrio, en las Cortes ecuatorianas, es describir la historia de una controversia sin sentido, en la que forzando el derecho internacional y el sistema de solución de controversias inversionista-Estado, se ha generado un proceso arbitral amorfo a través del cual se pretende relitigar con el Estado en jurisdicción internacional una controversia civil entre partes privadas, en un foro donde la parte interesada, los demandantes del Lago Agrio, no posee voz y en el que se involucra un tercero, el Estado ecuatoriano, que no es parte en la controversia ambiental, forzando la figura de la denegación de justicia. En los años 90, Chevron se pasó casi 10 años intentando y finalmente lo consiguió que la controversia se tramitara en el Ecuador. Para ello defendió el sistema judicial ecuatoriano ante las Cortes de los Estados Unidos. En 2002, a pedido de Chevron, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la desestimación de la Corte de Primera Instancia en la demanda conocida como el juicio Aguinda sobre la base de la objeción de forum non convenience, foro no apropiado para litigar. Los esfuerzos de Chevron y Texaco para que el caso se decidiera en Ecuador como foro apropiado para resolverlo finalmente tuvieron éxito. Para ello, Chevron y Texaco se comprometieron a respetar la decisión de la justicia ecuatoriana. Esto, como ustedes saben, no resultó cierto. Chevron, luego de pasar 10 años tratando de litigar en el Ecuador y habiéndolo logrado, cambia su estrategia y se pasa otros 10 años desconociendo la capacidad de las Cortes ecuatorianas para resolver el caso. Chevron intenta entonces transformar una controversia ambiental entre partes privadas en una controversia relativa a inversiones, como parte de su estrategia para evitar hacerse responsable del daño ambiental causado durante la operación de Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Es claro entonces, desde la posición del Estado ecuatoriano, que Chevron no quiere someterse a la justicia. El libro que hoy pongo a su consideración recoge la perversa historia de esta estrategia de Chevron. En él se presentan a ustedes los argumentos y pruebas que la defensa del Ecuador opuso frente al reclamo de Chevron. Al hacerlo, dejo en claro que este libro es simplemente una pieza comunicacional que pretende contar la historia del caso de manera que pueda ser conocida y entendida por todos. El libro no es entonces parte de la estrategia procesal del Estado. No es un alegato en derecho dentro del proceso tampoco. Todo lo relatado y argumentado en esta publicación forma parte del proceso previamente y se presenta en forma resumida para permitir su mejor comprensión. En el libro encontrarán información detallada sobre los antecedentes y el desarrollo del caso, además de los procesos relacionados que hoy no se van a mencionar por motivos de tiempo. Me referiré entonces únicamente a ciertos aspectos centrales de la discusión jurídica que nos permitirán comprender mejor el alcance de la controversia, su complejidad y la racionalidad de la posición jurídica de la defensa del Estado. Veamos los aspectos más destacados del proceso. 1. Jurisdicción. No hay inversión protegida. Recordemos que estamos frente a una controversia bajo el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, que entró en vigencia en 1997. Las controversias de inversiones parten de la necesaria existencia de un inversionista y de una inversión protegida por el tratado. Para ello, la inversión debe existir cuando se pretendan activar las protecciones que brinda un tratado que se encuentre vigente. Entonces, el primer reto que tenía Chevron era caracterizar su reclamo como una controversia de inversiones. Para ello, Chevron debía reunir las condiciones para ser considerada como un inversionista protegido por el tratado y su controversia debía estar relacionada a una inversión protegida por el mismo tratado. Difícil reto, cuando Texaco, predecesora de Chevron, se retiró y despidió del Ecuador
en 1992, a la terminación de su contrato, inclusive anunciándolo públicamente. ¿De qué inversión hablamos entonces después de 1992, en que se fue Chevron? ¿Cómo aplicar retroactivamente un tratado que entra en vigencia recién en 1997 a inversiones que concluyeron 5 años antes? Chevron intenta entonces, y el tribunal erróneamente le acepta, la forzada teoría de que la inversión supervive por el hecho de que se hayan celebrado los acuerdos de liberación y finiquito de 1995 y 1998 entre el Ecuador y Texaco, con respecto a la remediación causada durante su operación. Como si se pudiese entender que la suscripción de esos acuerdos son generadores de inversión, cuando son acuerdos finales, determinación de una relación. Interpretando extensivamente el concepto de inversión y de inversionista en una forma que a criterio del Estado ecuatoriano atropella toda lógica jurídica. Si para 1992 Texaco había salido del país y dejado de invertir en él su capital, ¿cuál podría haber sido en este caso el interés del Ecuador para poner en vigencia un tratado bilateral de promoción de inversiones como mecanismo para la promoción de una nueva inversión? ¿Qué aportó al país Texaco o Chevron a partir de 1997? Nada, solo controversias. ¿Qué derecho tendría entonces a beneficiarse de un tratado de promoción de inversiones? Ninguno, por supuesto. El tribunal arbitral, a criterio de la defensa del Ecuador, no podía, en consecuencia, declararse competente. El procedimiento nunca debió haber seguido adelante. Al hacerlo, cometió un error que le permitió el inicio de esta farsa jurídica, que forzando el sistema y el derecho internacional, ha obligado al Ecuador a invertir importantes recursos materiales y humanos en la defensa legal de uno de los procesos litigiosos más complejos de la historia del arbitraje internacional, no solo para el Ecuador, más complejos en el sistema de arbitraje internacional en todo el mundo. Es claro entonces para el Ecuador que Chevron no tenía una inversión protegida por el tratado que le permitiera acudir a este como mecanismo para litigar y seguir esta controversia. Dos, presentación prematura de la demanda arbitral y reinicialización del procedimiento. La defensa del Estado ecuatoriano siempre sostuvo que la demanda fue presentada en forma prematura. El proceso es tan complejo que ha debido dividirse en fases y subfases que se superponen, mientras el marco fáctico, el marco de los hechos controvertidos cambia. Es tan perverso que el caso se va construyendo en la medida en que avanza. Los hechos controvertidos eran unos en septiembre de 2009, cuando se planteó la demanda arbitral, mientras el juicio en Lago Agrio estaba en primera instancia. Fueron otros en febrero de 2011, cuando se dicta la sentencia en Lago Agrio, y son otros ahora, dictada la decisión de casación por parte de la Corte Nacional de Justicia. Inclusive podrían ser otros cuando se dicte la resolución de la Corte Constitucional frente a la acción extraordinaria de protección planteada por Chevron en contra de la sentencia. Esto porque cada vez que una corte decide, una corte de diferente nivel, puede construir una lógica argumentativa que difiera de la anterior. De eso se trata precisamente los niveles de las diferentes cortes, de la posibilidad de que se cambien las sentencias, se corrijan errores cometidos por el inferior, que se produzcan nuevas decisiones. Chevron entonces jamás debió plantear el arbitraje cuando el proceso no había concluido ni siquiera en su primera instancia. El tribunal nunca debió haber permitido que el arbitraje avance. Al hacerlo, permitió crecer a este proceso amorfo y se dejó llevar a un punto donde se evidenció que los hechos controvertidos habían variado. Esto fue más claro en noviembre de 2013, cuando la Sala de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador, que conocía el recurso de casación de la sentencia planteado por Chevron, la acción de casación,
en el momento en que dictó su resolución de última instancia. A partir de ese momento, el Estado ecuatoriano insistió en que el proceso arbitral no podía seguir adelante, pidiendo la suspensión del procedimiento. En ese momento, el tribunal tuvo la oportunidad de corregir su error y evitar nuevas equivocaciones. Lamentablemente, prefirió buscar una salida que le permita continuar adelante y en una reunión procesal sostenida en enero de 2014, tuvo que reconfigurar el procedimiento. Tuvo que presionar lo que llamó coloquialmente el reset button para reinicializar el procedimiento arbitral como si se tratara de un equipo electrónico. Reinicializarlo para que el proceso siga, volviendo a las etapas de discusión anteriores, ya agotadas, para tratar nuevos hechos que fue necesario incorporar a medida que avanzaba el proceso en Lago Agrio. En este punto fue evidente lo que la defensa del Estado había venido diciendo por más de 4 años. La demanda de Chevron fue prematura. El marco fáctico, los hechos, cambiaron con cada decisión. Tres, efectos de los acuerdos liberatorios. Según la tesis de Chevron, por lo menos la tesis que tenía al plantear el arbitraje, los acuerdos de liberación y finiquito que suscribió con Petroecuador, la empresa petrolera del Estado ecuatoriano, y el gobierno ecuatoriano entre 1995 y 1998, no solo lo habían liberado de sus obligaciones de remediación de la zona impactada por su operación, sino que además al Ecuador le habrían generado la obligación de mantenerlos indemnes frente a cualquier reclamo de terceros. Veamos ahora si la tesis de Chevron tiene algún sentido. En 1994, Petroecuador y el gobierno ecuatoriano suscriben un memorando de entendimiento como marco referencial dentro del proceso de negociación que luego dio lugar al contrato de ejecución y liberación que suscribieron en 1995, un año después. Este acuerdo, entonces, tiene una importancia interpretativa fundamental para determinar la intención de las partes con respecto al alcance de la liberación. El memorando de entendimiento de 1994 aclaró que las partes sabían y entendían que el contrato no tendría efectos para terceros. Esto queda perfectamente claro en el artículo 8 de este instrumento, que lo tienen, espero que lo tengan, en este momento en la pantalla. Dice el artículo 8 de este instrumento: las disposiciones de este memorando de entendimiento se aplicarán sin perjuicio de los derechos que posiblemente tuvieran terceros por el efecto adverso causado. Sin perjuicio de los derechos de terceros. El lenguaje llano del contrato de ejecución y liberación de 1995, el contrato que se firma un año después en base a este memorando del año 94, tampoco contiene una representación de los derechos de terceros, menos una renuncia a ellos, ni obliga a que el Estado actúe en relación con esos reclamos. Veamos, por ejemplo, lo que dice en su artículo 5.1, que lo tienen en la pantalla. Dice este documento: el gobierno y Petroecuador liberarán, absolverán y descargarán para siempre a TexPet, Texaco, de cualquier otra demanda del gobierno y Petroecuador, no de terceros, del gobierno y Petroecuador. El contrato de ejecución y liberación de 1995, entonces, no libera ni desiste de los reclamos que terceros pudieran tener en contra de Chevron Texaco, tampoco impone ninguna obligación contractual al Estado de intervenir en apoyo de TexPet en ninguna jurisdicción. Nada de esto está estipulado en el contrato. El gobierno de Ecuador y Petroecuador acordaron no plantear juicios contra las partes expresamente exoneradas en los acuerdos, nada más. A ello se agrega que cuando el contrato de ejecución y liberación de 1995 se suscribió, los reclamos de terceros, como los de Aguinda y otros, contra TexPet, ya estaban pendientes. No eran posibilidades futuras. Texaco sabía que existían reclamos de terceros. Entonces, si como dice Chevron, la liberación hubiera podido afectar a los derechos de terceros, dado que el caso Aguinda ya estaba en litigio,
lo lógico hubiera sido que en el contrato de ejecución y liberación de 1995 las partes liberaran expresamente a Texaco de esos reclamos, si esa hubiera sido su intención y si hubiera estado dentro de la capacidad del gobierno ecuatoriano hacerlo, y no lo estaba. Es claro entonces que Chevron no fue liberada de los reclamos de terceros en los contratos de 1995 y 1998. En su decisión interina, dentro de la fase 1 del proceso, el tribunal coincidió con la defensa ecuatoriana al concluir que el mencionado contrato de ejecución y liberación no impide a los demandantes de Lago Agrio formular reclamos respecto de sus derechos individuales. Para el tribunal, este contrato se refiere a las reclamaciones que el Estado ecuatoriano pudiera plantear en ejercicio de sus propios derechos y no a las reclamaciones realizadas por terceras personas que actuaren con independencia del Estado en ejercicio de sus derechos individuales. Sin embargo, el tribunal se apartó del criterio de la defensa ecuatoriana al considerar que el contrato de ejecución y liberación de 1995 impide a terceras personas formular reclamos fundados en derechos difusos o colectivos, porque estos, según el tribunal, habrían sido objeto de la liberación conferida por el gobierno de la época. En realidad, desde el punto de vista del Ecuador, no es así. El gobierno no tenía capacidad para liberar esos derechos colectivos. La decisión del tribunal abordó varios temas, resolviendo provisionalmente, uno, que la demanda de Lago Agrio como alegato inicial incluyó reclamaciones individuales fundamentadas en derechos individuales; dos, que la demanda de Lago Agrio no tenía impedimento de ser presentada, pues no existía cosa juzgada de acuerdo al derecho ecuatoriano y conforme al acuerdo de 1995, según lo sostiene Chevron; y que la demanda de Lago Agrio incluyó reclamaciones individuales que eran en esencia similares a las reclamaciones individuales presentadas por los demandantes en el juicio a Guinda en Nueva York. No olvidemos que durante 10 años se litigó en Nueva York en base a la demanda de Aguinda, que luego fue trasladada una vez que Chevron logró que la Corte de Nueva York desistiera de conocerla, fue trasladada a Lago Agrio a partir del año 2003. 4. Denegación de justicia, alegaciones de fraude procesal y carga de la prueba. Aunque la teoría inicial de Chevron no contempló el argumento del fraude procesal, a medida que el proceso en Lago Agrio avanza, Chevron va construyendo su caso alrededor de nuevos hechos. La tesis de denegación de justicia pasa a construirse entonces en la supuesta existencia de un escritor fantasma de la sentencia y en la tesis de una supuesta colusión entre los demandantes de Lago Agrio y el gobierno ecuatoriano en perjuicio de la petrolera. En la publicación que hoy ponemos a su consideración se abordará entonces la teoría del escritor fantasma de la sentencia basada en conjeturas y supuestos que ya veremos la evidencia no respalda. Chevron junta sus teorías y conjeturas sobre la base de sus forzadas conclusiones y pretende entonces trasladar la carga de la prueba al Ecuador. Es decir, la petrolera cree que Ecuador está obligado a demostrar que sus conjeturas no son ciertas cuando en realidad la carga de la prueba los obliga a demostrar su tesis y no que el Ecuador deba demostrar que no son ciertas. En la audiencia que duró 3 semanas celebrada en Washington entre abril y mayo de este año, Chevron presentó una serie de peritos que a la distancia, viendo documentos escaneados de las copias del expediente del juicio de Lago Agrio, pretendían decir si la sentencia en primera instancia fue o no dictada por el juez Nicolás Zambrano. Esto cuando las pericias de los discos duros del mismo juez Zambrano, practicadas en el Ecuador, viendo el proceso, ya habían permitido que el perito de la defensa del Estado ecuatoriano, Christopher Rasich, llegue a la conclusión de que el único lugar en donde se encontraron partes del proyecto de la sentencia fue precisamente en las computadoras del juez Zambrano. Chevron no ha podido presentar una prueba de que se hayan encontrado rastros de la sentencia en ningún otro lugar que no sea en los discos duros de las computadoras del juez Zambrano.
Del examen al disco duro de la computadora de Zambrano se desprenden algunas conclusiones importantes. Uno, que el documento de la sentencia fue creado en la computadora del juez Zambrano el 11 de octubre del 2010 y que se guardó en esta computadora muchas veces durante los meses siguientes, como cuando trabajamos en un documento y lo vamos guardando a medida que lo vamos desarrollando. Dos, que no existe evidencia de que haya habido transferencia alguna de archivos a la computadora del juez Zambrano a través de dispositivos de memoria externa. Y tres, que en la computadora del juez Zambrano no se abrió ningún archivo adjunto a un correo electrónico que contuviera la sentencia, como debería haber ocurrido si es que la sentencia le hubiera sido enviada al juez hecha por otra persona, el supuesto escritor fantasma. Es claro entonces que Chevron no tiene prueba del supuesto fraude, mientras que el Ecuador ha demostrado que la sentencia se originó en la computadora del juez Zambrano. Cinco, agotamiento de recursos internos. Chevron, al igual que cualquier parte procesal que alegue una denegación de justicia o falta de medios efectivos para atender sus reclamos bajo el amparo del derecho internacional consuetudinario o de un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones, debió agotar los recursos que le confiere el país a través de su jurisdicción interna. Chevron no lo hizo, y esto debería ser suficiente para que su reclamo de denegación de justicia no prospere. Respecto de su alegación principal, aún está pendiente la acción extraordinaria de protección iniciada por Chevron ante la Corte Constitucional, que no ha sido resuelta. Y respecto de su alegación de fraude, no han iniciado el proceso correspondiente bajo la ley de juzgamiento de la colusión en el Ecuador. Y el único foro ante el cual puede discutirse un fraude es precisamente a través del uso del juicio para juzgamiento de la colusión previsto en una ley específica. Además, es claro que la regla del agotamiento de recursos internos debe cumplirse antes de que se presente la demanda arbitral y no mientras ésta se tramita. El propio abogado de las demandantes, el profesor Jan Paulson, sostiene lo siguiente. Lo cito, está en la pantalla. La regla del agotamiento de los recursos locales es una necesidad esencial antes de que pueda establecerse alguna responsabilidad internacional. Es claro entonces que Chevron debía y no agotó los recursos internos. 6. El testigo protegido de Chevron. Chevron pretende sustentar su teoría del escritor fantasma de la sentencia en dos piezas fundamentales. Una, que ya hemos visto cómo fracasa en la pericia que se hizo al disco duro del juez Zambrano, a solicitud de Chevron, el juez Zambrano quien dictó la sentencia en febrero de 2011 en Lago Agri. Y dos, en las versiones de su testigo estrella, el ex juez ecuatoriano Alberto Guerra, a quien además de comprarle su computadora en la que no encontraron rastro de la sentencia, mantienen con gastos pagados por Chevron en territorio de los Estados Unidos, en donde reunieron a Alberto Guerra con sus hijos y nietos que vivían en este país bajo la protección de abogados contratados por la petrolera. Los testimonios previos de Alberto Guerra dentro de la acción RICO, aquí en Nueva York, despertaron la curiosidad de los miembros del tribunal arbitral, quienes decidieron escucharlo en la audiencia de fondo que se realizó en abril del presente año, pese a la oposición del Ecuador. El Ecuador se opuso a que un testigo pagado compareciera ante el tribunal arbitral. Pero lo de Alberto Guerra, este ex juez ecuatoriano, fue patético. Perdónenme la dureza con que lo digo. En más de una vez a lo largo de estos años me ha tocado escuchar a testigos y peritos de Chevron, algunos de ellos ecuatorianos, a quienes he escuchado con respeto, aún sin compartir su opinión. Pero lo del ex juez Alberto Guerra supera todo margen de tolerancia. En el contrainterrogatorio de Alberto Guerra, a cargo de los abogados de la defensa del Estado durante la primera semana de esta audiencia, en abril, fue un penoso devenir para mí entre la indignación y la vergüenza. Dos días preguntándome cómo es posible
que Chevron y su testigo pagado tengan el descaro de presentarse ante el tribunal aspirando a ganarse su credibilidad. Alberto Guerra, quien baila según la música que le pongan, accedió a mejor vida desde que Chevron decidió comprarle su historia y su computadora. A partir de entonces fue llevado a vivir en los Estados Unidos bajo el amparo de un sui generis programa de protección de testigos de Chevron, con casa, sueldo, costos legales de temas migratorios, tributarios y más. El tribunal nunca debió permitir que un testigo bajo esas condiciones sea escuchado en este proceso. Dentro del proceso arbitral, la defensa del Estado ha demostrado que las declaraciones del ex juez Alberto Guerra son inconsistentes, contradictorias y obedecen a su vinculación e interés en acceder al sueño americano pagado por Chevron. Pero mejor conozcamos a Alberto Guerra, el testigo estrella protegido por Chevron, a través de sus propias declaraciones en la siguiente recreación en audio. Usted solamente sabe que Chevron va a pagar todos sus impuestos para 2013 y 2014 en un acuerdo suplementario último firmado en marzo de este 2015, hace un mes aproximadamente. Precisamente se combinó aquello, en el sentido de que Chevron ofreció pagar esos impuestos que yo debo de 2013 y 2014 al gobierno de los Estados Unidos por impuestos. Es cierto que usted ha dicho varias cosas en este caso que no han sido ciertas o que han sido exageraciones, porque usted creía que hacer esto redundaría en su beneficio. Mire, si usted me permite, parece ser que es genético de los seres humanos, o al menos de la gente de Ecuador, el tratar de presentar una mejor imagen de lo que realmente somos ante personas que recién estamos conociendo. Y más aún si estas personas tienen la posibilidad de en algún momento, posiblemente, ayudarnos o beneficiarnos de alguna forma. Entre las formas en las que usted trató de potenciar su postura, estuvo indicarles falsamente a los representantes de Chevron que los demandantes del lago Agrio le habían ofrecido a usted $300,000. ¿No es cierto? Mentí. Reconozco. Falta la verdad. No hubo tal pronunciamiento por parte de los representantes de los demandantes. Ellos, los representantes de Chevron, le ofrecieron como cifra inicial $20,000 y usted hizo una contraoferta por $50,000. ¿Es esto correcto? Exactamente. Ellos me manifestaron que tenían $20,000, dando a entender que dicha cantidad de dinero les serviría para iniciar una negociación. Sí, en algún momento les dije, pues que aumenten unos ceros a su suma. Y ya un poco más adelante les dije, bueno, yo creo que podrían ser $750,000. Pero, he de ser sincero, a la hora de la verdad me dijeron, mira, que no podemos darte más. Bueno, ok, está bien, los acepto. Es claro que el testigo protegido por Chevron no merece ninguna credibilidad en este proceso. 7. El daño ambiental. Para introducirnos en el tema del daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana en relación con este arbitraje, es necesario que partamos de dos premisas. Primero, que este no es un caso ambiental, es decir, no hay un reclamo de daño ambiental sometido a la jurisdicción del tribunal arbitral. El reclamo de daño ambiental es en el proceso del lago Agrio en el Ecuador. Y segundo, que habiendo el Estado renunciado a cualquier reclamo por daño ambiental en contra de TexPet, la antecesora en los derechos y obligaciones de Chevron, el Ecuador, aunque ahora esté totalmente en desacuerdo con la decisión adoptada por las autoridades ecuatorianas de esa época, entre el 95 y el 98, no pudo plantear entonces una reconvención por daño ambiental en contra de la petrolera, como lo hubiera deseado ahora. Sin embargo, la inclusión del argumento del daño ambiental en esta controversia sobre denegación de justicia por parte de la defensa del Estado ecuatoriano no es casual ni arbitraria. Aún si la tesis de Chevron prosperara, la tesis de que hubo denegación de justicia, es obvio que la petrolera no podría beneficiarse de una indemnización que no contemplara
la existencia del daño y el costo de su remediación. Para respaldar nuestras alegaciones de daño ambiental, la Procuraduría contrató a un equipo técnico integrado por peritos ambientales de la empresa Lewis Berger Group, LBG, que presentó 4 informes periciales entre febrero de 2013 y marzo de 2015, luego de más de 3 años de trabajo, incluyendo visitas y tomas de muestras en la zona impactada en la Amazonía ecuatoriana. Sus informes nos permitieron concluir que el daño ambiental persiste, que fue causado intencionalmente por Texaco durante su operación y, en consecuencia, que la condena en daños dentro del juicio del lago Agrio es lógica y está respaldada. En este arbitraje, los peritos ambientales del Ecuador han establecido que, a pesar de que la legislación ecuatoriana exigía un alto grado de cuidado para evitar la contaminación del ambiente y el correspondiente perjuicio a los ciudadanos del Ecuador, TexPet escogió utilizar métodos por debajo de la norma, empleando, entre otras cosas, fosos de tierra sin revestimiento, descargando agua de producción directamente en arroyos y otras aguas superficiales, no instalando pozos de monitoreo y cubriendo caminos de tierra con petróleo. LBG verificó, entre otras cosas, que se encontró que la contaminación de TexPet, lo tienen en la pantalla, es parte del informe de LBG, la contaminación de TexPet no se limita a las inmediaciones de las instalaciones de exploración y producción, ha migrado a lugares donde los residentes, sus animales, sus actividades agrícolas o aguas subterráneas o superficiales, sus recursos hídricos, están presentes. Estos resultados, los que obtuvo LBG, apoyan aún más la opinión de ellos, de los peritos, que la contaminación es generalizada. Un resumen de sus opiniones en un informe de febrero de 2013, además, indica lo siguiente, lo tienen en la pantalla. La contaminación resultante de las actividades de exploración y producción de TexPet se propagó y es persistente en la ex área de concesión y presenta posibles exposiciones para los residentes en las áreas aledañas y también para sus recursos ecológicos. Y en el mismo informe agrega que el personal de campo, el personal de LBG que acudió a la zona, informó que uno simplemente tenía que presionar el pie en el suelo en algunas zonas de humedales y el petróleo se filtraba desde la tierra. Es claro entonces que la contaminación fue causada por Texaco, que persiste y que ha migrado hacia zonas habitadas, según lo ha demostrado la defensa del Ecuador. 8. Acciones 1782 en Estados Unidos. Acciones de acceso a información en las Cortes Americanas. Durante el arbitraje también incorporamos información sobre las estrategias que Chevron usó en el juicio del lago Agrio en Ecuador para distraer la atención de jueces y peritos de los lugares afectados por la contaminación ambiental. La estrategia incluía la práctica de realizar preinspecciones clandestinas en los lugares donde posteriormente se realizarían las inspecciones judiciales, de manera que, tomando muestras del terreno en estas preinspecciones, los peritos de Chevron pudieran determinar los lugares en donde tomar las muestras durante las inspecciones judiciales, evitando entonces las áreas de mayor contaminación. De esta manera, Chevron esperaba minimizar la prueba de la contaminación en el juicio. Para obtener esta información, la defensa del Ecuador inició acciones judiciales en los Estados Unidos encaminadas a obtener información y documentación privilegiada de Chevron y sus peritos. Estas acciones, conocidas en la legislación de los Estados Unidos como acciones 1782, permitieron que Ecuador obtenga una gran cantidad de documentos para ser usados dentro del arbitraje internacional. Por medio de estos documentos, se pudo demostrar que durante la práctica de pruebas dentro del juicio del lago Agrio, Chevron utilizó el método de muestras compuestas, una técnica de muestreo que establece un promedio de las concentraciones de partes de petróleo en la tierra. En otras palabras, mezcló suelos limpios y contaminados para generar un nivel promedio de contaminación aceptable. La defensa del Estado también pudo acceder a videos de los peritos de Chevron
que revelan claramente la estrategia de ocultamiento de las evidencias de la contaminación. Videos como el que les voy a presentar fueron presentados en la audiencia por la defensa del Estado. ¿Es here? Okay. The news. Calling. No. No. Check it again. Well, you want to smell it? I think it is. No. No? No, okay. It is. I mean, because I don't know what this function. This is. Did they close? Well, we might as well stop them now. Stop them. Stop them. Just, yeah, we're done here. That. We're trying to find a clean cord, and we obviously didn't go out far enough. Nice job, Dave. One simple task. Who picked the spot, Renee? Don't find control. Who picked the spot, Renee? Oh. Who told them where to drill, Renee? My fault? I'm the customer. I'm always right. La misión era buscar terreno que no estuviera contaminado. La misión era alejarse, evitar la contaminación. Es claro entonces que Chevron intentó evitar las áreas contaminadas durante las inspecciones judiciales en el juicio de Lago Agrio. 9. Visita al sitio por parte del Tribunal Arbitral. En junio de 2015, luego de 3 años de insistencias, el tribunal finalmente fue al Ecuador, a la zona afectada por el daño ambiental que dio lugar a la demanda de Lago Agrio. Los miembros del tribunal, superando todos los obstáculos que le planteó Chevron a lo largo de los años, entendieron que esto respondía a la estrategia de la petrolera de mantenerles entre papeles, lejos de la secuela de sus malas prácticas ambientales, pues los abogados de Chevron hablaban de un territorio inseguro y peligroso, incluso para la seguridad personal de los abogados y los árbitros, de manera que trataban de desalentar que fueran al lugar. Llegaron al absurdo de plantear que en lugar de la visita al sitio, a la contaminación, se hiciera un tour virtual en un hotel en Guayaquil. Por supuesto, ningún temor era fundado y tanto el tribunal como los abogados y peritos de Chevron pudieron permanecer por varios días en la Amazonía ecuatoriana entre el 6 y el 10 de junio últimos sin el más mínimo incidente de seguridad. En esta visita, los miembros del tribunal tuvieron por primera vez, luego de 6 años de litigio, la oportunidad de tener contacto directo con los hechos, ver y oler los vestigios del daño ambiental del que habían leído en múltiples alegatos e informes, así como su evidente afectación a la naturaleza, a las fuentes de agua y al entorno de quienes habitan en el sector. Ya lo habían leído en informes periciales, pero esta vez tuvieron la oportunidad de estar en el lugar. Los lugares escogidos para la visita fueron Chuchufindi 34, Aguarico 6, Chuchufindi 55 y Lago Agrio 2. Y a pesar de que el tribunal no pudo visitar la mayoría de los lugares afectados, a través de estos 4 sitios que sí visitaron, el Ecuador, su defensa, logró demostrar 5 aspectos importantes respecto de la contaminación. 1, que todavía existe contaminación en los ecosistemas sensibles en la Amazonía ecuatoriana. 2, que la contaminación existente solo puede ser imputable a TexPET. Esto fue demostrado por los peritos de la República, quienes mostraron la fuente de la contaminación, la migración de la misma y cómo dicha contaminación fue causada por TexPET. 3, que aún hoy en día el petróleo continúa migrando y filtrándose de las piscinas que TexPET excavó, llegando a los arroyos y afectando las aguas subterráneas. 4, que los problemas en cada uno de estos sitios son constantes y comunes en todas las ubicaciones donde operó TexPET. Y 5, que los residentes continúan siendo expuestos al petróleo y cómo, sin una remediación adecuada, continuarán enfrentándose a graves riesgos a su salud. De forma paralela a este conflicto jurídico, se agrega la de una constante campaña de agresión mediática emprendida por parte de Chevron en contra del Estado ecuatoriano y sus autoridades. De esta manera, Chevron no ha dudado en emplear todo el peso de su poder económico
para desprestigiar al Ecuador. Y si bien el gobierno ecuatoriano inicialmente optó por no interferir en la controversia, es obvio que no podía permanecer impávido frente a las agresiones a sus ciudadanos, a su sistema judicial y a las autoridades gubernamentales. No obstante, Ecuador siempre ha tenido claro que uno es el escenario del proceso y otro el de la imagen pública. Por eso el Ecuador ha optado por discutir esta controversia bajo el sistema de arbitraje de inversión, aun cuando considera que este nunca debió ser un arbitraje de inversión. Creer que este es solo otro proceso legal que deben conocer únicamente los abogados litigantes sería un grave error. Esta es la historia de una lucha desigual que, siendo inicialmente planteada por comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, finalmente involucra al Estado. Es la historia de un trabajo jurídico basado no solo en el compromiso profesional de los abogados de la defensa del Estado, sino también en el compromiso que acerca a la institucionalidad jurídica del Ecuador de hoy, a sus ciudadanos y también a sus problemas. Es la historia de la difícil experiencia del Estado ecuatoriano dentro del sistema de solución de controversias de inversión al que hemos venido criticando a lo largo de los años, especialmente en los últimos años. El Estado ecuatoriano ha tenido que defenderse, aunque en la mayoría de los casos bajo protesta, dentro de un sistema de arbitraje internacional de inversiones que, amparándose en tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones, negociados y suscritos en forma negligente, han servido para que funcione un mecanismo injusto de aplicación irracional de normas de derecho internacional, con poco respeto hacia los estados soberanos, su potestad reguladora y sus sistemas de administración de justicia. A través de este libro, el libro Caso Chevron, Defensa Jurídica del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador pone a disposición de la comunidad internacional la verdadera historia de la más dura batalla que en el campo legal haya debido enfrentar nuestro país, como parte de una política de defender con solidez los derechos e intereses de todos los ecuatorianos con respaldo en los hechos y en el derecho. Pongo a su consideración este libro que espero les sirva para conocer un poco más de este caso y finalmente cada uno tomar una posición frente a él. Muchas gracias por su atención. To the interpreter, that was quite wonderful. Also, thank you. I think the best thing to do right now would be to open it up for questions. On the program, I'm supposed to say something, but all I really want to do is open it up for discussion. At this point, points of clarification, comment. I don't know if we have a microphone in the room. No? Okay. Do we have a mic that can circulate? Great. Maybe I would like to start just with a clarification to ask, where do things stand right now? Because you brought us up to date, but just if you could summarize, what are the various venues of the dispute right now? And what are, in your view, the prospects of the plaintiffs achieving the settlement that they have won, actually getting payment on the settlement? Sí, el proceso en este momento ha concluido en su fase de méritos, luego de la audiencia que se celebró entre abril y mayo del 2015, de manera que en este momento estamos esperando una decisión de parte del tribunal, una decisión que podría ser parcial o total, y dependiendo de lo que el tribunal vaya decidiendo en el camino. No esperamos una decisión inmediatamente, es un proceso voluminoso, lleno de información,
de peritajes, de alegatos en derecho, de manera que consideramos que aún va a tomar algún tiempo para que el tribunal decida, probablemente el próximo año, por lo menos en esta segunda fase, en la fase de méritos. Pero hay la posibilidad todavía de que exista una tercera fase. El tribunal anunció que podía iniciarse una tercera fase en el caso que considerara necesario valorar una indemnización por responsabilidad internacional si le fuera atribuida al Ecuador, y también la posibilidad de valorar los daños que pudieran existir en la Amazonía ecuatoriana. Esto es algo que el tribunal no lo ha decidido todavía y que deberemos esperar hasta el próximo año. Paralelamente, el juicio del Lago Agrio, el juicio que los demandantes de las comunidades amazónicas iniciaron en el Ecuador en contra de Chevron, está pendiente de ser resuelto por la Corte Constitucional en la acción extraordinaria de protección que planteó Chevron contra la sentencia. Todavía no hay una decisión, estamos también a la espera de lo que la Corte Constitucional del Ecuador resuelva en el futuro. Can I open it up for discussion? And please introduce yourself, where you are in this community, and then try to ask a relatively brief question if you could. Sure. My name is Diana Vaquero, and I am a MPA in Development Practice student here at CEPA. Yay. And thank you for coming here. My question is, why, after 20 years of litigation, has the affected area of Lago Agrio not been cleaned up? Sí. Sí, hay una planificación para remediar la zona que este gobierno la ha desarrollado y que está lista para empezar. Sin embargo, considerando la etapa en que estábamos en la controversia, fue más conveniente esperar a que concluya el proceso de toma de muestras y la visita del tribunal antes de iniciar este proceso de remediación que se realizará en el futuro, sea que Chevron asuma su responsabilidad o que el Ecuador lo haga a efectos de solucionar los problemas de sus comunidades. Microphone. So has the government set a date for when that's going to start, for the cleanup to start? No ha señalado una fecha todavía. No es información que yo la tendría exactamente tampoco, porque es un tema que depende más del Ejecutivo que de la defensa del Estado. Lo que es cierto es que hay una planificación integral de solución de daños ambientales en el Ecuador, no solamente de la zona afectada o impactada por Texaco en la Amazonía, sino de cada uno de los daños ambientales que pudieran quedar en el Ecuador, inclusive los que hubiera podido causar su empresa estatal. Attorney General, good afternoon. My name is Ignacio Tortirola. I'm a practicing attorney in Washington. I have two questions, follow up to the question that you were just asked. How much would cost or will cost to rehabilitate the Amazonia after the situation that you have just described? And my second question would be, if you have the idea, I'm sure you have, how much does it cost to Ecuador to defend the cases, this case specifically? Respecto del costo de la remediación, en realidad no tengo información precisa y no quisiera decir una cifra que no fuera exacta, porque podría en un momento dado ser tomada como una certeza de mi parte. En cuanto al costo de la defensa, no tengo una cifra exacta, pero en todo caso lo que sí puedo decir es que para el Ecuador es un costo importante asumir la defensa en diferentes tribunales. Hay que tomar en cuenta que tenemos acciones, aparte del arbitraje internacional, en los Estados Unidos para conseguir información, lo cual nos ha costado mucho litigar por varios años para acceder a
los documentos que usted y a los videos que ustedes han visto hoy, de manera que es un costo importante. Probablemente no es el mismo costo que Chevron ha invertido, debe ser inferior, pero para el Ecuador ciertamente que es una cifra importante. Going through this experience, in light of the fact that two, 3 days ago in Atlanta, many nations voted for the Trans-Pacific Partnership, what advice would you give American Congress on how they should vote on TPP? Difícil. Bueno, primero que nada, yo soy un abogado, ¿no? No soy un político ni un consejero político, menos en cuestiones de política internacional. Básicamente soy un abogado, pero ciertamente que tengo claro, luego de litigar en este proceso y en otros procesos que tienen relación con la actividad petrolera, daños ambientales, efectos de la exploración y la explotación, creo que nuestros países en general y los países en general donde haya este tipo de actividad, por supuesto, es necesario mantenerla, pero es necesario también tener una mayor conciencia y responsabilidad respecto de los efectos de la actividad del hombre en la naturaleza. Creo que eso es algo que hoy lo vemos como una necesidad muy clara. El Ecuador lo ha visto así. El Ecuador incorporó los derechos de la naturaleza en su constitución, inclusive, que es una posición de avanzada en la mirada del Ecuador frente a la naturaleza. De manera que creo que los países para el futuro deben tener mayor responsabilidad en el tratamiento del tema. Inclusive en los contratos de inversión, así como el Estado ecuatoriano o cualquier Estado asume responsabilidades frente al inversionista, también tenemos que exigir responsabilidad del inversionista frente al país, especialmente en cuestiones de la naturaleza. Maybe I would add a word about that also, because we, Lisa Johnson, Lisa Sachs, and I have looked at the investor-state dispute settlement part of the TPP, though we don't have, of course, the real agreement yet. It hasn't been made public. But before knowing all the details, we concluded that there were very, very grave reasons for concern about a major global agreement that includes the investor-state dispute settlement mechanism of the kind that you are going through right now. And it does seem to me that Ecuador is a case in point of what the risks are of forum shopping and this kind of use of this mechanism for taking judgments outside of the legal system. So we wrote about this in several venues in recent months. I'm looking forward to getting the text of the new agreement public because we're going to have a good debate in this country about this. But I think that there are really very, very grave reasons for concern about signing any international treaty that has ISDS in it, because it obviously opens up a tremendous potential for 25-year lawsuits dragged on in this way through the power of multinational companies. And this was our concern in these negotiations. And I do think it's probably advisable to wait to see what this treaty actually says before making judgments on it, but we'll see very soon. But based on past cases likely drafts of the ISDS, I think there's a lot of reason for very significant concern. Lisa? Sorry, I don't mean to point, but just this gentleman right here, yes. Yeah, Vic Goldberg, I teach at Columbia Law School. I'm just sort of puzzled. Judge Kaplan had an opinion in this case where he went through in great
think every bit of that is wrong? El juez Kaplan en la acción RICO no tuvo la oportunidad de contraponer la posición de Chevron con las pruebas de la defensa del Ecuador. Y esto tiene que ver un poco con la estrategia que ha utilizado Chevron para litigar con cada una de las partes en un escenario diferente. En la acción RICO litiga contra los demandantes de Lago Agrio y sus abogados sin la presencia del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no pudo contrainterrogar al juez Guerra, el Estado ecuatoriano no pudo presentar informes periciales en esa acción. En el arbitraje litiga contra el Estado ecuatoriano y no están presentes los demandantes de Lago Agrio. No pueden escuchar la posición respecto al daño ambiental que plantean los demandantes de Lago Agrio. Los árbitros están ajenos a esa participación y podrían resolver respecto de sus derechos. De manera que nosotros hemos revisado el desarrollo de la acción RICO y precisamente en el desarrollo de las audiencias en el arbitraje hemos podido contraponer la posición de Chevron y hemos podido presentar nuestra argumentación. En el libro usted puede encontrar información respecto del desarrollo que el Ecuador hace de su defensa, precisamente contraargumentando contra las posiciones de Chevron, muchas de las cuales fueron dadas por válidas por el juez Kaplan sin mayor análisis. Y en el libro va a encontrar usted el desarrollo de la audiencia en la acción RICO en la segunda instancia. Y va usted a observar cómo el juez Wesley empieza a cuestionar a los abogados de Chevron precisamente planteándose ciertas preocupaciones respecto de cómo se litigó en la acción RICO en un proceso basado en una ley para combatir a la mafia, para combatir el crimen organizado en territorio de los Estados Unidos respecto de una sentencia dictada en Sudamérica. El solo hecho de que se haya desarrollado una acción de combate al crimen organizado para discutir una sentencia fuera del territorio de los Estados Unidos es ya algo que llama la atención. De manera que nosotros hemos discutido las decisiones del juez Kaplan no solo en un amicus curiae presentado en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, sino también dentro del arbitraje internacional. Le puedo contestar un poco la posición que nosotros adoptamos. Primero, decidimos que la controversia debía manejarse en el sistema bajo el cual fue demandado. A pesar de que no estábamos de acuerdo, planteamos nuestras objeciones a la jurisdicción y nuestras objeciones a los méritos dentro del arbitraje internacional, porque consideramos que era necesario demostrar que, si bien tenemos observaciones al sistema, no es que vamos a salirnos del sistema o del mecanismo de solución de controversias de inversión o, en general, de los mecanismos de solución alternativos a la justicia para resolver nuestras controversias. De manera que esa es una de las posiciones que asumió el Ecuador. Luego, también decidimos que deberíamos aprender lecciones de esta controversia. Lecciones respecto de cómo manejar nuestros contratos de inversión, lecciones respecto de cómo manejar nuestros tratados de promoción y protección de inversiones, lecciones respecto de cómo negociar con transnacionales, no para tomar ventaja respecto de ellos y su inversión, sino precisamente para dejar las reglas claras, para dejar los estándares de protección lo suficientemente claros como para poder resolver luego las controversias bajo ellos y también dejar claras las obligaciones
no solamente del Estado, sino también las obligaciones de las empresas que contratan con el Estado. Esto porque la impresión que yo tengo luego de haber litigado con en algunos casos de inversión del Ecuador en el sistema, es que los estados en general y el Estado ecuatoriano en particular en su momento, en los años 90, no tuvieron el cuidado de revisar a qué se obligaban a través de los contratos y los tratados. Me refiero a que yo pongo en comparación con la forma en que uno va a un banco y pide una cuenta corriente o una inversión y firma un contrato de adhesión sin leerlo para obtener una tarjeta de crédito, por ejemplo. Uno no se pone a leer y a discutir las cláusulas, es un contrato de adhesión. Así firmamos en los 90 los contratos, los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones y los contratos de inversión. La lección que sacamos hoy día es que tenemos que ser más cuidadosos. Los estados tienen que revisar los contratos y los tratados de manera que las obligaciones de las partes queden muy claras. Yo personalmente creo que no es que me guste tener que litigar, pero creo que una de lo que uno consigue con la experiencia de litigar es aprender a celebrar mejores contratos. Emilio Daveda, una viceprofesora como la Escuela de Oscú. Le voy a hacer mi pregunta en español. Soy de Chile, soy abogado. Aparte de lo que el Estado del Ecuador aprendió o no respecto de la celebración de este tipo de contratos, esta experiencia Chevron ha modificado, ha cambiado de alguna manera importante las políticas del Estado de Ecuador en relación a la explotación de sus recursos. Yo estuve personalmente en la Amazonía ecuatoriana, ¿no?, haciendo algún trabajo de investigación de terreno, y la verdad es que tuve la impresión de que la explotación del petróleo en la Amazonía es una cosa de tiempo para que se produzca la destrucción de la mayor parte de ese territorio. Tengo entendido que el actual gobierno tenía una propuesta que fue formalmente anunciada, extraer petróleo a cambio de una compensación. ¿Me podría decir usted en qué fase están ese tipo de cuestiones? Sí, la iniciativa ITT creo que fue una propuesta realmente importante para el mundo de parte de un país. El decidir dejar en la tierra el recurso natural, el petróleo, a cambio de una compensación económica que permitiera al Estado obtener recursos pero sin afectar a la naturaleza. Creo que fue una propuesta importante. Lamentablemente, probablemente el mundo no estaba preparado todavía, no está preparado para asumir ese reto, el reto de invertir en la naturaleza sin pedir nada a cambio más allá de la posibilidad de contribuir a la preservación de una zona privilegiada de la naturaleza de esta tierra. Lamentablemente las contribuciones no fueron lo que se había pensado que podían ser. Los países con capacidad económica para hacerlo no invirtieron en ello, no contribuyeron al proyecto y finalmente financieramente fue insostenible. Y el Ecuador tuvo que dar marcha atrás decidiendo extraer parte de los recursos de esa zona, una zona protegida en la Amazonía ecuatoriana, en una dimensión muy pequeña que todavía no se ha desarrollado, pero que se ha planificado desarrollarla a través de procesos de extracción lo más limpio posible. No hay extracción de recursos naturales sin afectación a la naturaleza, eso es definitivo. El momento en que el hombre interviene en ella hay una afectación, pero lo proyectado es hacerlo de manera en que se genere el menor impacto. Probablemente no soy la persona más indicada para
destacar el proyecto, porque no soy un especialista en la preservación de recursos naturales, como les decía, soy un abogado, pero creo que fue una propuesta importante para el mundo, una propuesta que fue desaprovechada por el mundo, y se perdió la oportunidad de hacer realmente diferencia. La propuesta debió haber tenido mejor atención. Si los países con capacidad económica para invertir hubieran invertido lo que gastan probablemente en muchas otras cosas, tal vez podríamos haberlo llevado a la realidad. Es decir, la explotación del petróleo en el Ecuador continúa. La explotación del petróleo en el Ecuador continúa, no bajo las mismas políticas de antes. Sí. La segunda parte de mi pregunta es, bueno, de acuerdo. ¿Qué ha cambiado? A raíz de esta experiencia, ¿qué ha cambiado? Sí, no sé si necesariamente a raíz de la experiencia del litigio como tal, pero a raíz de la experiencia del hecho de no haber establecido reglas claras para el cuidado de la naturaleza. Y ese fue un cambio que se dio a partir de la Constitución del año 2008 en el Ecuador. Los derechos de la naturaleza, elevar los estándares, lo que conocemos como la obligación objetiva del Estado de responder por los daños a la naturaleza, llegando a valores de base, es decir, a la inexistencia de un daño después de terminar la explotación, que es una obligación del Estado ecuatoriano hoy bajo la Constitución. Probablemente es muy temprano para verlo en aplicación porque no ha concluido ese proceso, pero existen responsabilidades que el Estado ecuatoriano ha adoptado a partir del 2008 que antes no existían. Y existen estándares de cuidado superiores, más elevados, más exigentes que los que antes existían. I'm Bob Harris. I'm a lineman. I'm not an attorney. But the effect of United States, investment treaties on foreign countries when they go to international arbitration, in most cases, have always been unfavorable to the countries. And you did sort of imply that with your last comment that you have to be more aware now of these treaties and then the contracts. So what happened here, it seems to me, is, you were very upset with the decisions from the United States court from the contamination of Ecuador. Then you went on to litigate it further. And that's how all this started developing, I guess. And so if you go back to the original reason for the development of all these complications, and try to get this resolved through the help of some, very sophisticated United States attorneys, maybe you could, get over this. And you do have to suffer some consequences like all these other countries, it seems like, to me, unfortunately. Maybe you could pose the question, if there is. Well, I think the question is, would you consider, going back to the original reason for all this development and just trying to get a settlement, and rather than going to the public now and trying to continue this? Maybe a question: is there scope for settling this dispute outside of the tribunals and the legal cases? Estamos hablando de una controversia que involucra partes privadas. Chevron y los demandantes del Lago Agrio. El Estado realmente no tiene ninguna pretensión económica más allá de que se respete las decisiones de su justicia interna. De manera que la posibilidad de solución, de una solución fuera de las cortes o de los tribunales de arbitraje, es una posibilidad que depende básicamente de las partes involucradas en la controversia, de los demandantes del Lago Agrio y de Chevron. El Estado ecuatoriano realmente en ello
no tiene la posibilidad de intervenir salvo que las partes involucradas se pongan de acuerdo. El Estado ecuatoriano no estaría en contra de una solución fuera de las Cortes, pero depende básicamente de las partes. My name is Logan Wright, and I'm a 2L at Columbia Law School. The question I have is the Chevron case, has that made Ecuador less likely to submit disputes to ICSID arbitration specifically? El Ecuador denunció la convención ICSID en el año 2009, y a partir de ese momento no somete nuevas controversias bajo el sistema de arbitraje ICSID. A partir de ese momento, nosotros seguimos suscribiendo contratos sometidos a arbitraje internacional, pero no bajo el sistema ICSID, sino bajo reglas de arbitraje UNCITRAL y en sede regional, no en la sede ICSID. La posibilidad de una demanda de denegación de justicia desde el punto de vista de la defensa del Ecuador no puede basarse en una acción de corrupción o en una presunción de corrupción independiente. Tiene que basarse en la corrupción de un sistema, y particularmente considero que no puede atribuírsele al Ecuador la existencia de un sistema de justicia ordinaria que esté afectada por la corrupción. De manera que si hubiese una pretensión de corrupción, creemos que el foro adecuado para litigar esa pretensión sería en las Cortes ecuatorianas bajo la ley para el juzgamiento de la colusión. Nosotros se lo hemos dicho repetidamente a Chevron, ustedes tienen que acudir a la ley de juzgamiento de la colusión. Si es que ustedes tienen pruebas de corrupción, tienen que acudir a esa ley y demandar la nulidad de la sentencia por colusión. Chevron optó por no hacerlo y perdió la oportunidad, la tiene todavía porque no ha prescrito la acción, pero por el momento perdió la oportunidad de litigar su pretensión de corrupción en la justicia en el foro que corresponde, que es bajo la ley de juzgamiento de la colusión. Si Chevron desea hacerlo, puede hacerlo todavía. Y entonces sí podrá discutirse si hubo o no corrupción en la sentencia. Lo que no puede pretender es hacerlo bajo una pretensión de denegación de justicia bajo el derecho consuetudinario internacional o bajo un TBI, porque entonces tenemos que hablar de un sistema de justicia completo y no de una actuación específica de un juez o de un perito o de un caso específico. El ámbito de la discusión es mucho más amplio en ese caso y el estándar de prueba mucho más elevado. My name is Cristina García, and my family is also from Ecuador, and I have been blessed to visit the sovereign nation for many years. How would you, I have heard of the Chevron case since I was a child. How would, my question is more from a public opinion question. How would you rate your administration's performance in the handling of the case from the beginning of your administration, and what precedent do you foresee establishing for future administration if that would be the case? Because in your prologue, you quote Chevron as saying, the dispute and litigation will continue until hell freezes over. So, knowing that that is their mentality, that's them, what would your administration, how would they set precedent to basically have hell freeze over? Es una controversia realmente
fuera de todo formato esta con Chevron y ha durado demasiado tiempo. Para el Ecuador, sostener una controversia como esta durante tantos años implica básicamente la inversión de recursos y del esfuerzo de sus abogados en algo que podría tener un mejor destino que litigar eternamente hasta que el infierno se congele. El Ecuador no quisiera tener que litigar eternamente en este caso, pero se ha visto obligado a hacerlo porque ha sido llevado a las cortes. Ecuador siempre pretendió evitar el litigar, y ustedes van a encontrar en el libro la historia previa, el intento de arbitraje bajo la AAA que Chevron hizo en contra del Ecuador en el año 2004 y que el Ecuador logró evitar a través de una decisión de una corte aquí en Nueva York en el año 2008, me parece, o 2009. La información está con precisión en el libro. Ahí debió terminar esta discusión respecto de la posibilidad de ir a un arbitraje internacional de inversiones para discutir un daño ambiental finalmente. Hemos sido llevados a un escenario que siempre dijimos que no correspondía. Un arbitraje internacional respecto de una inversión que no existe. El Ecuador entonces considera que el escenario que escogió Chevron es el escenario que consideró que le favorecería más a sus intereses. La posibilidad de que una transnacional sea escuchada en un arbitraje de inversiones probablemente es mayor que la posibilidad de tener que discutir un daño ambiental en la justicia ordinaria de un país. Chevron escogió el escenario que quería, y en eso estamos, hasta que el tribunal finalmente resuelva. Maybe. Could you say a word about the chance for enforcing the Lagro-Agrio decision if the tribunal goes in favor of Ecuador, more or less, if the... How can such a decision in practice be enforced? Would you think that that would just be straightforward, or do you think that that would be blocked because of the U.S. RICO processes? What do you foresee in the future if the tribunal comes out in Ecuador's favor and this reverts then to a question of the justice system inside Ecuador? The actual enforcement of the decision. Lo primero que hay que tener claro es que el Estado ecuatoriano no participa en las acciones de ejecución de la sentencia. Las acciones de ejecución de la sentencia les corresponden a los demandantes del Lagoagrio, de manera que no tenemos ni participación ni conocimiento preciso de la estrategia de ejecución de la sentencia o las acciones que los demandantes del Lagoagrio toman para ello. Lo cierto es que, de lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que la posibilidad de ejecución es difícil. Algunas cortes se han negado a hacerlo, mientras esté pendiente la decisión RICO en segunda instancia, es probable que las cortes norteamericanas por lo menos no lo hagan. Habrá que esperar lo que resuelva la justicia de Canadá, ahora que ha resuelto conocer el proceso, por lo menos escuchar a los demandantes y escuchar su caso, para poder decidir entonces qué es lo que van a resolver. Pero ciertamente que esa estrategia y esas acciones de ejecución de la sentencia son totalmente ajenas a la defensa del Estado. Eso es un tema que depende básicamente de los demandantes del Lagoagrio, que son las partes interesadas en la ejecución de la sentencia. One more. Third round. Ni idea. Prometo que no me tengo pregunta. Mi pregunta era exactamente esta: ¿cuáles eran las posibilidades de ejecución de esa sentencia en caso de que los recursos entablados por Chile no sean rechazados? Usted ya la respondió, pero un último detalle: ¿cuáles son los montos adjudicados por esas sentencias en Ecuador en beneficio de las comunidades indígenas que demandaron
son esos montos representativos de los daños que se causaron? La sentencia, luego de la decisión de casación, es de aproximadamente 9.500 millones de dólares. Es una cantidad importante, pero si la comparamos, por ejemplo, con la decisión en relación a los daños causados por BP en el Golfo de México, encontramos que definitivamente representa algo razonable, considerando que el daño causado en la Amazonía ecuatoriana probablemente es mayor que el causado en el Golfo de México. Pero habrá una etapa para eso, habrá una etapa en la que precisamente en el arbitraje de llegarse a una decisión de ir a la tercera fase pueda discutirse y valorarse con peritos si es que el costo de la remediación está en relación o no con la sentencia del Lago Agrio. Lo importante sería que el tribunal arbitral permita precisamente esa valoración. Nosotros, como defensa del Estado ecuatoriano, estaríamos dispuestos a llegar a esa valoración, a que se establezca realmente cuál es el daño con peritos que pudieran intervenir de acuerdo a la definición del tribunal. Pero para ello se necesita que el tribunal acceda a esa etapa. Nosotros hemos tenido valoraciones de daño ambiental ya en arbitrajes internacionales, de inversión. Tuvimos la visita de un tribunal ICSID en el caso Burlington contra Ecuador, que se realizó en este mismo año. El tribunal está valorando. Acabamos de tener una decisión en el caso Perenco contra Ecuador respecto de las contrademandas de daño ambiental que planteó la defensa del Estado, precisamente permitiendo la designación de un perito por parte del tribunal. Y lo interesante sería precisamente que el tribunal del caso Chevron permita que se haga esta valoración, que designe un perito de parte del tribunal. No los peritos solamente que las partes presenten, que aparte de haber venido, designen un perito que pueda hacer esa valoración y finalmente tener su propia visión respecto de cuál es el daño. Okay. Everybody clear? Good. Attorney General, thank you very, very much for a thorough and a very precise and careful answers and exhaustive answers. Thank you for this important book. I hope that the faculty and students here would take this into consideration from a policy sense as well as from the specific litigation here. Something, speaking as a non-lawyer, looking at this question, we clearly have a set of enormously complex processes that somehow do skirt around some of the core issues. What actually happened? What is remediation? Who is harmed? What are responsibilities? I don't want to oversimplify and trivialize the legal issues at all, but I do think that this poses questions for policy design that are very important and are clearly not being addressed here in 22 years of litigation so far that have not come to a conclusion, that have involved ample jurisdictions. And as I mentioned earlier in response to a question, we seem to be walking into this kind of framework even on a grander scale with half the world economy in an agreement that was just signed. When I spoke with the U.S. Trade Representative last week about ISDS, he more or less brushed it aside and said, oh, everything is fine. My feeling after listening today is that nothing is fine. We have really serious thinking to do about how such challenges and disputes should be handled. And so we thank you very much for the enlightenment of the particular case, and I hope that at Columbia we can take it as an opportunity to think in policy terms as well about the future course of such dispute settlements. Let's
please join me in thanking the Attorney General and the Ambassador for being with us this evening. Thank you very much.